Muy buenas a todos amigos de los Percebes Ecosistemas de la Masala, ¿qué tal? ¿Cómo estáis chicos? Bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo de 7 Days Today Project Z mod. Bueno, pues estamos más o menos por aquí, por casita, ¿vale? Vamos a coger la moto y vamos a dirigirnos porque quiero desenterrar este, eh, este tesoro, ¿vale? Antes de que se me haga de noche del todo. A ver por dónde está, por favor, no te rompas moto. Llevo muy poquito... Por favor, moto, no te rompas, eh, por favor. Nada más que te pido eso. Eh, llevo muy poquito. Muy poquita gasolina, ¿vale? Pero bueno, eso está aquí al lado. ¿no? Así que espero no tener problemas en ese aspecto. Y no llevo repair kits, ahora que me estoy pensando. No llevo repair kits. Bueno, la moto va al 90. No creo que tengamos tampoco problema por ahí. Y me voy crafteando una pala de la que voy andando. Porque la que teníamos en casa era ciento y pico. No, no sé si es que la otra no la había encontrado. Si es que. Que no la tenía o la perdí, no sé, no sé, no, no sé qué ha pasado con la otra pala. Pero me voy crafteando una, ¿vale? En el inventario. Y vamos a mirar a ver si desenterramos ese tesoro. Una vez que desenterremos ese tesoro, nos vamos para casa. Y vamos a empezar con la construcción, ¿vale? Lo primero de todo es eh, hacerme. Me voy a hacer cofres y voy a ordenar la parte de arriba para eh, poner ahí, digamos, mi base, ¿vale? Mi, donde voy a, a tener todos los materiales. Y demás, eso es lo primero de todo Y luego intentaremos hacer alguna que otra mesa nueva del mod Y las pondremos ahí arriba también Vale, yo creo que estamos llegando ya Al, al tesorito, eh No estaremos muy lejos A ver Si no me coincide mal no, A ver, a ver, a ver A ver Por ahí vamos, ¿no? Por ahí Voy mirando aquí para arriba ¡Gordi! Ah, joder, macho. Justo me trae aquí, ¿no? Que es donde más zombies hay, quita. Ahí está. Por aquí tenemos. Y tenemos tres zombies aquí. Tenemos tres zombies que tenemos que darle rápidamente candelita de la buena. Vale, me cago en la puta. Ya empezamos fallando. Mala historia. Vamos a ponernos así. Coño. He fallado. Pero vamos, como un condenado. Vamos a beber. ¡Ah! ¡Hostias! Llama así. Y aún así me ha aturdido, tío. en la puta que la parió. Eso ha sido un fallo gordísimo mío, que no me ha costado la vida de milagro, vamos. Venga. ¡Uy! Venga, y me falta el Gordi que no sé por dónde estaba. Coño, no pensé que tenía un poquito más de margen de movimiento, ¿eh? La verdad. Me engañó bastante el Gordi, está aquí. Gordi. Venga usted, por favor, que no quiero que me pille por sorpresa, en el peor momento, porque te conozco yo a ti, gordo los huevos, venga, coite ya hombre, madre mía el gordo cómo está, madre mía qué pesadilla, bueno vamos a ver, otro, bueno ah, pues nada, otro, venga, vamos Gordi, ¡Ay! tengo que hacerme el lucero del alba también. ¡Madre mía de mi vida, tío! ¡Lo que aguanta! Lo... ¡Eh! ¡Susto me ha dado el...! Vale, y ahora se me mete la cabecita ahí. Ahí. ¡Por favor! ¡Muera! ¡Pero quiere morir! ¡Uy! Como el pico, ¿no? ¿Quieres morirte? Por favor. Por cierto, no sé quién me ha preguntado si he solucionado lo del scroll. Lo del el scroll de mi ratón no se soluciona. Lo del scroll de mi ratón se soluciona comprando un ratón nuevo. Sin más. O sea, no, no tiene más, más historia. Vamos a ver. Por aquí... Vamos a alejarnos hasta que pare de pitar, por decirlo así. Empieza aquí, ¿vale? Voy a hacer aquí una marca. A ver, ¿tenemos ya la pala? Sí. Vale, voy a hacer aquí una marca. Venga. Ahí. Ok. Y ahora se viene hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí. Eh, epa. Aquí para. Eh, hasta aquí. Ok, a ver. Ahí estamos. Entonces, vamos a ir mirando más o menos. Más o menos. ¿Dónde está el centro? ¿El otro agujero? ¿Dónde lo hice? Aquí. Vale, y otro está allí. Así que yo creo que más o menos por aquí, ¿vale? Vamos a acabar eh, dos agujeros de profundidad y a buscar todo alrededor a ver si encontramos el fucking tesoro. Así que nada, chicos, estaré aquí un ratito cavando, ¿vale? ¡Epa! ¡Coño! ¡Qué rápido ha aparecido! 152 cartuchos de escopeta, pero ¿qué me estás contando, María Isabel? Bueno, pues nada. Nada, no ha servido de mucho el tesorito. <laughs> y ahora, eh, tengo la voz hecha una hecha una piltrafilla. Bueno, tenemos tres por aquí, ¿vale? Que ya miraremos a su debido tiempo. Y bueno, otro por ahí a tomar por saco. Vámonos para casa, eh, vámonos para casita que nos va a pillar la noche. Y en la noche aquí ya sabemos que los zombies son muy cabroncetes. A ver si la señora moto no le da por ponerse a hacer... Y tomamos por saquete. Vamos a por aquí. Y nos vamos para casita. Y vamos a ponernos a construir. Me voy a poner a construir. Lógicamente lo haré todo fuera de cámara para no, para no fastidiaros mucho. Y me pondré a hacer pues básicamente cofres de almacenamiento y colocando un poquito todo. Intentaré desmontar el grifo una vez que tenga un cofre hecho porque tengo que mover las cosas del grifo para pa un cofre intentaré desmontarlo a ver si hay suerte y lo puedo desmontar y llevarme para el otro lado si no tendré que craftearme un grifo nuevo no creo que tenga problema tampoco creo que tenemos material muy más que suficiente para craftearnos un grifo nuevo pero bueno oye si se puede llevar el viejo pues mucho mejor no para qué vamos a andar gastando material así a lo tonto eh, y no sé qué más, me iré haciendo alguna que otra mesa de las nuevas, ¿vale? La mesa de bloques decorativos, aunque no, no sea muy tal, pero la haremos igual, o sea, los bloques decorativos molan. Aunque a mí con los bloques que trae el juego de serie me sobran, como ya veis, para, para construir, mejor o peor, pero me sobran. Y nada, y le iremos dando un apretón aquí a, a la casa, eh, que yo creo que cuando termine con todo lo que quiero hacer se va a ver imponente. Así que nada, por cierto, tendría que acabar de, de mejorar eso. Eso de ahí, ¿eh? Y también quiero romper el techo. Eh, bueno, una parte que queda ahí del techo sin romper. O sea, llevarnos las plumitas. Y bueno, quiero hacer varias cositas por aquí. Muy chachis. Aparte que quiero hacerme también otra hormigonera. Y venga, para arriba. Y tal. Eh, por cierto, aquí el loot donde estás tú no la ¿verdad? Yo creo que no. Yo creo que no, que el loot donde estás tú todo el día, eh, no responde Bueno, voy a ir guardando por aquí las cositas y voy a ir preparando un poquito la casa, ¿vale, chicos? ¡Hasta ahora! Oh, ¡Madre mía! Me ha costado la vida ordenar esto, eh. De hecho, hasta he roto la mesita de noche que había aquí. La he roto. No sé si he perdido algo, ¿vale? Yo le di a toda hostia hostia a intentar recuperarlo todo. Pero creo que algo eh, se me perdería. Bueno. A ver, a partir de ahora este va a ser nuestro hogar, ¿vale? Tengo eh, por aquí, voy a preparar, creo que hay un banco para hacer eh, munición y demás, ¿vale? Eso supongo que lo pondré por aquí. Aquí tenemos la munición. Luego, no os preocupéis, ¿vale? Los chicos más y chicas más eh, quisquillosos, porque yo os conozco, ¿vale? No os preocupéis porque pondré carteles a todo. Vale, yo sé dónde está cada cosa perfectamente. Sé que vosotros no. Así que pondré carteles a todo. Que hay gente que me dice: Pon carteles, que me pongo nervioso, me duele la vista. Bueno, pues no os preocupéis, que yo os pongo carteles, ¿vale? Bien, aquí tenemos la munición, ¿vale? Eh, armas, piezas de armas, explosivos y, y pólvora y todo eso. Esto que tengo todo encima es porque esto va a ir para donde las forjas, ¿vale? Pero eh, de momento no lo voy a llevar. De hecho, lo voy a dejar por ahí en una librería. Porque quiero hacer unas cositas antes, vale, antes de, de llevar para las forjas. Por cierto, las cosas del mod, esto y el fregadero no se pueden eh, romper, vale. No los puedes llevar contigo. Si te los cargas, te los cargas. Aquí tengo cosas de construcción. Que por cierto, eh, tengo aquí una handsaw. ¿Por qué? Eh, ¿Cuál de las dos cosas está sin ella? Ah, no, pues mira, crafté una para cada una y se ve que hice una de más Bueno, aquí tengo eh, materiales de, de construcción Allí construcción, o sea, lo que son piezas de construcción, hay materiales Aquí piezas eh, Aquí tengo tela porque esta la acabo de hacer, es eh, la mesa de armaduras Vale, que luego le echaremos un vistazo Ah, coño Es que la acabo de ver ahora mismo Pues me haré otra mesa de estas, eh me haré otra mesa de estas y la llevaré eh, para el otro lado, para aquí. La llevaré para aquí. Para hacer allí la, la munición, para que quede todo chulo. Además que estas cosas se hacen, se hacen muy, muy, muy rápido. A ver, eh, ¿cómo era? Work. Eh, se hacen muy sencillas. Vale. Armory, mira. Necesita 10 de hierro y 10 de madera. Lo vamos a hacer ya. Así ya lo dejamos listo. Armory. Vamos a craftearnos. Eh, nos crafteamos una. Dejamos por aquí esto y esto. Por favor, ordeneseme. Y eh, vamos a colocarla por aquí para hacer la, la munición, ¿vale? Y esas cositas. Que mola todo. Lo dejamos aquí. Tenemos ahí la munición. Y aquí la mesa para craftearla. Aquí tenemos eh, para hacernos las. Bueno, las armaduras y demás. Y aquí tenemos tela y tal. Bien, aquí tenemos los componentes que vamos sacando de. Bueno, resortes, tuberías, ya sabéis. Aquí todo lo que tenga que ver con la moto, porque ahora la moto es una parte muy importante, necesitamos estar reparando el motor y un montón de cosas, así que por aquí tengo todo lo que tiene que ver un poquito con, con eso, con la moto. Aquí medicinas, aquí tenemos la comida, lo que es comida básicamente, ¿vale? Aquí debajo tengo ahora mismo cooking pot, estas cosillas, que luego no sé lo que tal, porque estas cosas las voy a tener que ir repartiendo cada una por su sitio. Pero aquí tendremos pues los clayball, las eh, latas vacías, el cubo, cosas que se suelen meter debajo del fregadero. Vale, nos falta de hacer también la... Esta, como se dice, El, la fogata, vale, la fogata la haremos ahí en un sitio así, algo chulo. Aquí tenemos que esto me lo crafteé, vale, no sé por qué tengo las skills de, de hacer frigoríficos y esas cosas, supongo que sería de cuando hice lo del fregadero, que me dieron la skill también de esto, vale, tengo eh, para hacer frigoríficos, taquillas y librerías. Vale, aquí tengo toda la comida. Ya hay gente por ahí tocando los cojones, no sé por qué, porque tengo todo apagado. Pero bueno, aquí lo que tiene que ver con mierda de zombie y los eh, sándwiches, que pocos voy a tener porque no, no suelo coger. Aquí herramientas y aquí eh, semillas. He cogido algunas cositas y he crafteado alguna semilla, la de patata y tal. Esto nos falta otra, otra seta y tierra para hacernos una. Vale, porque pronto nos pondremos a hacer el huerto. Aquí tengo ropa normal y corriente. Y aquí eh, la que es un. Bueno, eh, especial, ¿no? Por decirlo así. Y aquí tengo las librerías. Las librerías, aquí tengo los tesoros. Aquí tengo los challenge. Eh, aquí, de momento, nada. Aquí tengo las survivor notes, que ahora nos leeremos en un ratillo. Y aquí de momento tengo esto, ¿vale? Aunque haré mi caja fuerte para meterlo todo dentro. Vale, que queda más chulo. Aquí hice una, una subida que una mariconada. O sea, aquí hice básicamente una mariconada, ¿vale? Aquí simplemente, pues, me puse a hacer esto. A lo tonto. Por tonto, o sea, por, por hacer algo, para que quedara bonito, ¿vale? Y aquí arriba meteremos trampas de las de. de las de los nidos, ¿vale? A ver si. A ver si vale de algo aquí arriba. Esperemos que sí. Y pondremos también de las otras. A ver si por un casual ahí también se nos generan las trampas de comida. Y así tendremos ahí un depósito de comida eh, constante. Y ahora me pondría a hacerlo de la mina. Pero la verdad es que llevo ya demasiado tiempo ordenando, preparando y demás. Y estoy un poquito cansado. Bueno, de hecho voy abajo un segundo. ¿Vale? Están ahí lo, los colegas a que les den por saco. Voy abajo y voy a poner aquí donde las forjas que están aquí. Deberían estar todas apagadas. Porque no deberían tener madera, básicamente No por otra cosa Sí, tiene cemento sacado Que se lo tengo que coger Y eh, aquí estamos haciendo acero Y que nos quedó todo sin madera, vale Bien, de momento voy a colocar Eso ahí para, para dejar estas cosillas Pero ya os digo que después eh, Esto todo va a desaparecer De aquí, voy a llevarme el cemento eh, Y el Y el acero, perdón eh, para arriba, ¿vale? Porque no, tampoco no me gusta bajar, tener que bajar a la forja cada vez que necesito eh, metal, acero o alguna cosa de esas, ¿sabes? No, no me mola. Aquí tendríamos que tener concrete, vale, y esto que lo tenemos ahí a la espera de hacerse más. Esto aquí tendremos que mejorar esto mucho más. Estoy esperando básicamente que salga de día porque ha caído un airdrop. Y voy a ir eh, a buscarlo. A ver qué. A ver qué nos trae. Cemento y forge de steel Forge de steel lo meteré aquí El cemento y esto lo dejaré aquí, ¿no? Sí, yo creo que sí Y luego haremos por aquí el resto de cosas que tengo pendientes Y más lo de lo de las escrimas también Lo que pasa es que de construcción Aunque vosotros no lo habéis visto A mí hoy ya me ha llegado, ¿vale? Y aparte de eso, eh, el tiempo El tiempo de, de construcción A mí eh, me fastidia bastante Porque eh, Me lleva muchísimo hacer los vídeos Vale, me lleva mucho hacer los vídeos y ya sabéis que no tengo tiempo que me falta aquí el pico eh, ya sabéis que yo de tiempo ando bastante escasito vamos a coger aquí la crossbow porque ahora lo tenemos todo un poco liado vale voy a llevarme la, la esta también ya que tenemos pff, eh, bala, cartuchos de escopeta para aburrirnos vamos a aprovechar y llevarlos llevo 15 de estos nada más ¿eh? tenemos que hacer lo de los lo que pasa es que para eso necesitaría el With Cleaver y salir a pillar un poquito de fibras. Un poquito, bastante. Mm... Cervecita, vino. Cervecita, vino. Cervecita, vino. Cervecita, vino. Venga, vamos a tomarnos una cervecita. Eh, para, eh, para... Coger ahí un poquito de, de fibras para hacernos trampas de... No sé lo que pedía, la verdad. Ahora lo miraré. Vamos a ponernos ahí eso. Eso y eso. Eso es, así, así y así. Aunque realmente estaría mejor... Así. Así mucho mejor. Eso es. Y... Eh, ya no sé qué decía. Ah, sí, ¿qué piden las trampas esas? ¿Las hay que hacer aquí o... ¿O dónde coño hay que hacerlas? A ver. Trap... Ya no me acuerdo. Pedía, sé que pedía fibra, creo. Por cierto, tendríamos que mirar las trampas de fuego estas. ¿Cómo eran? Animal Feed debería, debería estar por aquí, ¿no? Animal Feed. Uh, es que no sé dónde están las trampas ahora mismo. ¿O uh, estarán aquí? Uh, aquí. Sí. Animal Snare. Ahí está. Animal Snare que pide fibras. Animal Feed. Es verdad que no tenemos ahora mismo. Y madera. Y luego había el Chicken Cop, que es lo que tenemos abajo, que pide también Animal Feed y madera. Bueno, pero vamos a mirar con qué podemos hacer el Animal Feed, que estaba aquí, si no recuerdo mal. Podemos hacer con Pine Seed, con Maple Seed, con Carrot Seed y con Corn Seed. Vale, tendríamos por aquí Maple, si no me equivoco. Maple Seed, eh, lo que pasa es que debería plantar. La verdad. Debería plantar. Vamos a mirar a ver cuánto nos deja hacer. 11 Vale, los otros los voy a plantar. Porque me estoy quedando sin árboles al lado de casa. Y tendríamos que tener un poquito más de, de árboles, eh. Voy a pillar un poquito de, de fibra. Y al mismo tiempo aprovecho para plantar. ¿Qué? Mucha visita esta noche. Bueno, la verdad es que estuve bastante tranquilo esta noche, ¿eh? Las cosas como son, como suelo decir. No sé quién me recordó que decía mucho esa frase. Y sí, sí, es verdad. Hay muchas frases que repito como, vale. Como bueno, como las cosas como son. Pero bueno, son muletillas que, que tenemos todo el mundo, incluso vosotros. Aunque os parezca que no, también tenéis esas muletillas en el día a día, ¿vale? Y cuando estamos grabando, pues eh, yo creo que se acentúan por dos o por tres esas muletillas. Y luego pasa lo que pasa. Oye, bastante, nada mal de, de loot, ¿eh? Sinceramente. Vamos a coger por aquí las plumitas. Y... Vamos a pillar fibra Aprovechamos para limpiar un poquito esta zona. Y también tendríamos que limpiar allí. Eh, otra zona de allí en la que voy a hacer alguna cosita. Así que. Vamos a, joder, se come la estamina esto. Vamos a tomarnos una cervecita. Se come la estamina esto, que da gusto, ¿eh? El whisky liver, este. Yo creo que no da hecho ni la cerveza, ¿eh? Mirad lo que os digo. Que yo creo. Joder, macho. ¿Cómo me tienen esto? La madre que los parió. Me tienen esto, manga por hombro, los cabrones. Me lo tienen todo destrozado. Bueno, pues nada, estaré aquí un ratillo pillando fibras. Vale, se me ha roto el. ¡Ay, madre mía, cómo estamos de la garganta! Se me ha roto el. el With clipper ya. Así que nada, vamos para arriba. Dejamos todo esto. Miramos a ver las trampas que nos deja hacer. Madre mía, como estoy de la fucking garganta. O sea, fatal, eh. A ver, Animal Snare estaba aquí. Animal Snare y Chicken Cop. Eh, Animal Snare nos deja hacer 5 Y Chicken Cop nos dejaría hacer cinco. Entonces, me voy a hacer. Dos Chicken Cop, porque ya tengo uno abajo. ¿Vale? Y tres Animal Snare. Esto todo, lógicamente, será por el Animal Fit, que pide dos y solo tengo uno. Así que lo que sí que podríamos hacer es hacernos eh, uno más que pide dos de semillas. ¿Dónde está? Ah, está, las, tengo las semillas encima. Vale, pues entonces hacemos animal feed, nos hacemos un par más, vale, y eh, en cuanto salgan ya podremos hacer otro animal, eh, otro chicken coop vale, así hacemos tres y tres y hacemos la cuenta, la cuenta justa. Ok, pues no sé si va a funcionar, pero yo voy a colocar todo por aquí, vale, y lo dejo por aquí y a ver qué, qué pasa, aquí en el medio mismo... Uh, por aquí, coloco los chicken cups, estos, ahí está, y los animal snare, que el animal snare uh, Luego lo, se rompe al, al. arreglarlo. Ya sé que esto está mejorado, pero. Me lo voy a cargar, eh. Ahí está, que quede todo igualadito. A mí me gusta más. A mí me gusta más que quede todo igualadito. Vale, pues nada, vamos a acercarnos a por. a por ese airdrop Y a ver qué nos encontramos. Si nos encontramos un poquito de salseo por el camino. O a ver qué pasa qué pasa por ahí. No sé ni dónde me lo ha tirado. Y, si, y tengo un montón de airdrops más. Lo que pasa es que no me los marca ya el, el mapa. Entonces, pues no sé dónde dónde nariz. Como no los marqué en su momento, porque yo soy así De inteligente, de inteligencia, de inteligencia, ojo. Tengo la. Soy así de inteligente, ¿vale? Entonces no lo marqué y ahora no sé ni dónde están. Vamos a dejar esto por aquí, esto por aquí. Vale. No sé qué ha pasado ahí. ¿eh? Por aquí, por aquí, por aquí. Venga, vamos. oye qué montón de ellos tenía, ¿no? Vale. Y cuando crezca, pues de ahí sacaremos. Sacaremos más. Los grapes me los llevo. Y vamos a hacer recipes, grapesiz. Ahí está. Vamos sacando grapes. En lo que nos vamos a buscar ese airdrop que está. Por aquí. Venga, vamos para allá. Uh, voy a coger un poquito de gasolina, venga ahora. Vale, pues llevamos la gasolina y los repair kits, vamos a arreglar esto un día, un día. Que teníamos todo esto aquí todavía. No me acordaba ya. No me acordaba ya. Bueno, pues esto me los llevo y eso de momento va ahí. Malo sea que nos que nos rompa la moto o algo, ¿no? Bueno, ándate, ándate, que con la suerte que tengo yo. Vamos para aquí. Y a ver, está justo cerquita de, de donde fuimos a buscar el tesoro. Así que, pues nada, volvemos a tirar para esa dirección. Parece que hoy el juego le apetece ir hacia aquella dirección. Y luego un día de esto, sin tardar mucho, eh, me gustaría hacer una visita al pueblo ese pequeñito que teníamos ahí al lado. Eh, a ver qué pasa con esos perretes que había por allí, por ese pueblo. Hacerles una visitilla. Y aparte, que nos dejamos eh, un colegio sin saquear muy bien. Y luego la casa esa grande que había ahí al lado. Que tampoco le echamos un vistazo como Dios manda. A ver si subimos ya el, el, el scavenging de una vez. Para ponerlo como Dios manda. Ahí un scavenging bueno para poder ponernos el quality joe a nivel 2. Y más cositas quería hacer yo, más cositas También tengo que hacerme las cosas nuevas del, del mod, vale, todas las tablas De crafteo que haya, si no las tengo ya hechas Y otra cosa Es ya aquí oh, Pues sí, pues mira, estaba muy cerquita Y otra cosa que quiero hacer mm, Interesante Otra cosa que quiero hacer es el Ya no me acuerdo, era ¿Qué quería hacer yo, coño? Chucky Mits. ¡Cojones! ¡35, tú! 35, pues mira, ya que tengo hambre. ¡Mira eso! Madre mía, ya aún encima te da Wellness a tope. Eh... No recuerdo qué otra cosa quería hacer yo. Aparte de las workstations, esas. Vamos a pillar esto. Nos la vamos a jugar con este. Vamos a liarnos aquí un poquito a palos. Para... Por el tema de divertirme un poco, ¿no? Por otra cosa. Venga, eh. Uf. La puta, eh. Ah, claro, es que no llevo cerveza encima ya. Por favor. Joder. Son durísimos, tío, a veces. A ver, la estamina. Eso es. Venga, a tomar por saco. Chaquetita. Y... Case de 10 milímetros. Vale, vamos para... hay otra. Esta siempre me estunea, no sé por qué. Esta cabrona siempre consigue estunearme. No sé por qué, coño. Pero la hija puta siempre me la lía, esta. Ahí. Parece un tío, pero es una tía. Mirad de las. las chuchillas. Es una tía. Um, vamos para casa. Y coño, a ver si de camino me acuerdo de qué narices quería yo hacer a mayores de... de todo lo que os he dicho. Pues nada, que no me acuerdo. Vamos a coger todo esto que tenemos aquí en, el, en la moto. Taca, 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 taca. Para ordenarlo arriba. Y vamos a hacer, yo creo que vamos a hacer una visita al pobladetes, ¿eh? A ver, qué, a ver qué hay por allí. Porque aquí en casa hoy ya no voy a construir más. Estamos a día 17. Vale, ok. Pues nada, vamos para allá. Bueno, pues let's go. Un día tengo que desmontar todos los coches que tengo ahí delante de casa. Que me vendría muy bien. Yo me voy a intentar encargar de todos los zombies que me encuentre por el camino, ¿vale? Porque a ver si así vamos subiendo también el nivel general, que estaría bastante guay. Y al mismo tiempo también subimos un poquito de scavenging al saquearlos después. Anda, mira, si había aquí un zombie muerto en el suelo con una llave inglesa muchísimo mejor que la mía. Siempre consigue librarse esta cabrona. ¿Qué hago en la leche? Eh, pues no sé, ese zombie, ¿quién lo mató? Pero ahí estaba muerto el pobre hombre, señora. ¿pero ¿Por qué me escapa, señora? Que estoy aquí. Ahí hombre ahí. ¿Qué haces? Ah coño ya me acuerdo yo de lo que quería hacer. El lucero del alba señores. El lucero del alba que no me acordaba. El puto lucero del alba. Bueno pues nada ahora ya es tarde para hacerlo lógicamente. ¿Dónde está? Está en es la señorita que siempre me consigue meter una hostia, pero ¿por qué? Es que no lo entiendo. Y aún encima en el aire me sigue pegando. Es que no 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 comprendo no comprendo yo por qué narices pasa eso. Bueno me ha metido una leche buena y no traigo curaciones. Soy un tío inteligente donde los haya. Soy un tío inteligente donde los haya. No traigo nada para curarme. Ole mis huevos. Ole mis cojones. Estos son los que maté el otro día, ¿no? Aquí algo dejé. Plomo. Vale, estos son los que maté el otro día. Pues no sé, me voy a tomar el vino. El vino hará el mismo efecto que la cerveza en cuanto al stun de, de los zombies. Hay un montón de ellos matamos aquí el otro día. Eh, podríamos sacar ese búnker también. Luego lo que voy a esperar es que respawnen los zombies de la zona. Para eh, intentar darles para pelo. O que me den ellos a mí, que sería otra cosa también probable, ¿eh? Ojo. No sé si probable, pero no descartable, seguro. No sé si probable, pero no descartable, seguro. Ya os lo digo yo. Vamos a. Ya que no viene nadie actualmente, vamos a romper esto aquí. Venga. No escucha a nadie. Así que vamos a cerrar aquí. Y a ver qué nos encontramos aquí. Por lo que veo, mucha mierda. Nos vamos a encontrar mucha mierda aquí. Estaría guay desmontar estos... Estos... Hostia, esta llave inglesa. Y desmontamos estos... Bueno... ¡Madre mía! Bueno, pues no me va a salir. Macho. Es lo que hay. Tengo un día... Se me duele muchísimo la cabeza, la verdad, chico. Tengo la cabeza hecha polvo. ¡Archivador! Es que cuando tengo el día, tengo el día, ¿eh? ¡Anda, mira! maravilloso esto se desmonta de un golpe así que vamos a llevarnos hierro de aquí para aburrir también y ya tenemos un montón de hierro en casa vamos a hacer un saqueo fino 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 un saqueo fino bueno muchísima mierda no hay de nada eh o sea hay muchísima mierda pero luego no hay no hay nada interesante taquilleros por aquí que están a... Coño, iba a decir yo que iban a estar cargados de ropa pero se ve que, que no que tienen algo más que ropa Uh, esta y este. Oh, un botiquín. Vale, eso me viene que ni pintado. Me viene al pelo. Por cierto, eh, tengo un casquito mejor. A ver, enciende. Ahí está. Es de día, perdón. Os apago el casquito. Os apago el casquito que luego os quejáis. Vamos a leer esto. Aceptar, por favor. Gracias, y por aquí tengo. ¡Bruh! Mierda, cuanta quieras. Esto lo... me voy a quedar con ellos de momento, ¿eh? Con eso me voy a quedar con ellos de momento. El cooking pot, no. Esto sí que lo voy a scrapear. Esto lo voy a comer porque esto nos va a ir dando vida, me parece. Creo. Creo. Y si tuviese algo de beber, que no tengo nada más que el vino. Algo decía, de, o, que, o que te va dando comida de cada poco, o pensé que te podía dar un poquito de vida también. Pero bueno, se ve que no. Se ve que no. Sí, sí, sí que te da. No, no te da. No te da. Bueno, pues nada, vamos a seguir investigando a ver qué nos encontramos en este prefab. Que la verdad, parecía que estaba en ruinas. Pero bueno, algo, algo nos hemos llevado. Algo nos hemos llevado. Tendríamos que empezar a desmontar camas también, esas cosillas. Es que nos hacen falta un montón de, de cosas muy específicas. O sea, ciertos tipos de cosas y de ítems eh, muy específicos tenemos que matar enfermeras. Pues eso debería ser relativamente fácil. Coño. 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 ¿Pero ¿Por qué hay tantas cosillas aquí? A ver, los sobras estos los voy a deshacer y esto también, ¿eh? Porque esto ahora mismo. Esto nada, que no se puede. No me vale de nada la, la chaqueta. Pff, tengo un montón de ellas, pero me voy a quedar con ella. Pero por quedarme. Por el tema de que no sufráis. Eh, mientras que rompo. Mira, mira, aquí tengo otra, black, black. Vale, esas las combino y andando. Eso no puedo deshacerlo porque, como no tengo la, la skill de. No tengo la skill de. ¿Cómo se dice? Del cuero. Pues entonces no puedo romperlo. Vamos a romper aquí la caja de municiones y a ver si tenemos que hacer más espacio. A ver, creo que no hay zombies por la costa. Creo, no lo sé. Pero la verdad es que no escuché a nadie. Está todo muy tranquilo. Incluso diría que el mod está extremadamente tranquilo. O sea, incluso. No sé. Demasiado, demasiado tranquilo para mi gusto. A llevarnos el molibrid, que nos vendría bien también para hacernos unos antibióticos. Y ahora por aquí ya, en principio, es lo último. Vale, aquí detrás no va a haber nada. Ahí hay un nido. Y a ver, si nos encontramos algo interesante como esto, por ejemplo, lo cambiamos por la harina. Eh, las mechanical parts nos las llevamos. Saco no necesito ah, eh, eh, nada. Esto lo podríamos desmontar y a ver el cuerpo de este señor que trae clavos. Que clavos, la verdad, tengo un montón en casa, pero yo qué sé. Por ejemplo, plomo. Tengo. Tengo en casa una beta de plomo, así que no lo, no lo necesito. A lo que sí me vendrían bien son plumas, pero no tengo hueco para ellas. Ay, mira, el cling. Al final, lo de la cinta esa está. está genial. Lo que pasa es que yo nunca la uso. Entonces, como nunca la uso Es una tontería tener un montón de ella Tengo en casa Y al final no la, no la uso para nada Bueno, pues esto está completamente saqueado Salvo que aquí haya algo O sea, detrás de esta puerta Creo que da al exterior, pero Sí, da al exterior, así que Nada, bueno, no le cierro ya Anda, mira, había aquí un señor Había aquí un señor Vamos a hacer aquí un señor Vamos a hacer scrap le vamos a hacer scrap. Y vamos a dejar cositas en la moto. Que está por aquí. Ya vamos a echar un vistazo a, esa, a ese prefab. Que ahí no sé quién me dijo que había agua infinita. O sea, supongo que se referiría a que hay grifos. Pero bueno, estas cosas todavía me pueden salir. Vamos a dejar esto, esto, esto. Ahí está. Medical tools. Y. Bueno, esto me pueden salir todavía. Espera, esto lo voy a llevar. Las cosas que me puedan salir así. Pues eso no creo que me salga. Voy a dejar las balas también. Eh, esto por aquí. Papel, duct tape. Bueno, de momento vamos a ir así a ver si. Si nos llega al espacio. Que es muy probable que sí. Porque tampoco me cuento encontrar aquí. Cosas muy chetas. Aquí no sé ni para qué miro porque me van a dar papel. Por favor, por favor, para que me sube el scavenging más que nada. Unas plantitas que nos podríamos llevar. Yo lo miro todo: miro basuras, miro todo. Soy una ratilla. Nada, ah, si está abierto. Gracias por el hierro así, nada más entrar. Aquí no habrá nada detrás. Mira, aquí ya hay zombies por aquí cerca. Vamos a encenderos la luz. Que aquí no me digáis que se ve perfectamente, porque no es verdad. A ver, librería. Anda. Campfire, ahí. Que no, pero ¿para que me das tantas cosas? Que yo no quiero esto. ¡Ah! Sí, 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 sí. La aloe vera, plant sí que la quiero. Eso lo haremos ahora. Scrap. Libros vacíos que. No sé, corregidme eh, si me equivoco, pero creo que no valen para nada, nada más que para hacer scrap, eh. Creo. Corregidme si me equivoco, pero creo que no valen para nada más que para hacer scrap. Eso da al exterior. Anda. Una cajita y una caja de, de armas. Mm, interesante. Stock. Vamos a romper esto. Y por lo que veis, en esta casa también hay un montón de. de brass. ¡Oh! ¡Oh! A este SWAT helmet le metemos. Le metemos una linternita y, y tenemos tenemos chicha ahí, ¿eh? tenemos un buen casco. A ver, me habéis dicho que vaya cogiendo todos los cuadros, pero al final el que no coja será el que tenía algo seguro. Oye, el prefab es grande, ¿eh? al final no me va a coger, no me va a coger todo. El Robin Hood, vamos a leerlo. Esto todo vamos a hacerle scrap. Otra black jacket, o es la misma de antes. Es otra, estoy de black jackets ya hasta las narices. Vale, esto lo vamos a hacer scrap también. Ah, no, 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 no. No sé qué me dijo que podía cambiar esto por virotes, por esto. No sé dónde, pero alguien me dijo que podía cambiar una cosa por la otra, lo cual está muy interesante. Vale, está muy interesante. Vale, viene un minero ya, que me ha visto. Porque me he dejado ver. Eh... Otra cosa que no es ninguna tontería es llevarme la, la, el agua sucia embotellada. Porque yo solo puedo sacar agua ya limpia. Aunque parezca mentira. Aunque parezca mentira, pero así es. Yo solo puedo sacar agua limpia. Joder, vaya, chaquetilla más chula. Eh, para hacerle scrap. ¿Y qué más tenemos por aquí? Aparte de zombies por ahí que se están volviendo un poco locos. Eh, esto, las camas para desmontar. Que nos daría al Parks y tal. Venga, va, la desmonto. Y por aquí. Esto. Se lo rompemos. A ver si nos dan por aquí agua. No. El cuerpo de este señor. Mira, ya están. Ya están llegando los amigos. ¿Y por dónde está la escalera? ¿Para arriba? Por el otro lado, ¿no? Mira, ya viene ahí. ¿Qué pasa, colega? ¿Qué es de tu vida? ¿Cómo tú por aquí? ¡Ay! Me cago en la puta que lo parió. Casi me la pega. Por la animación esa rara. Venga, para el suelo. Come suelo, cabrón. Joder. A ver, tenemos duct tape. Tenemos la flashlight, que vamos a dejar esto aquí, esto lo vamos a hacer scrap, y esto lo vamos a hacer scrap. Tenemos duct tape y tenemos todo. Podemos hacer el. Sí. Y tenemos de protección, sí, por supuesto, por supuesto. Renta muchísimo. Renta y muchísimo. Así que vamos a aprovechar. Así nos quitamos. Qué coño, tío, qué putada. Eso me, ha, eso me ha dolido, ¿eh? Eso me ha dolido. Le ha bajado la calidad 20 huevos. Y supongo que en esto sí que se note. Esto ya lo tengo todo mirado. Si yo, para arriba. Aquí. ¿Qué te pasa, hijo de mi vida? Tienes sed. Bueno, no pasa nada. Ahora te doy yo de beber. Voy a pillar la aloe vera. Ahí está. Y ya está. Bueno, mirad un poquito esta casa. En fin. No comments. Había aquí un tío haciendo un rito satánico. Bueno, supongo que con el rollo de los zombies por su casa y tal, supongo que no será raro ver a un tío haciendo ritos satánicos. Vaya movida, tío. Vaya movida. ¿Qué cojones? Una salida muy interesante. Perdonad, porque me ha sonado ahora mismo el móvil. Perdonad. Porque no lo tengo silenciado. Fallo mío, fallo mío. Eso. Ah, vale. Ah, pues mira, un sitio muy. Muy, muy, muy bonito. Pero completamente inútil. Aquí no hay nada. nada. Bueno, nada, vámonos, chicos. Vamos a coger nuestra motilla. Por Dios, que me estoy liando ya con tantas puertas y tantas mierdas. Coño, las librerías, no las he mirado. A ver. Mira, otra, otro libro de, de minibike. Yo me lo leo igual, ¿vale? Me, creo que me sube la skill. Mistelanius Crafting, exactamente. Así que yo me la leo igual. Para que me den cositas. Y pronto tendremos que ir al vendedor también a, a venderle un montón de cosas. Oye, por aquí y me faltan cosas que ver, ¿no? Por aquí, sí, sí. Me falta todo esto. Bueno, pues nada, voy a saquear yo tranquilamente, ¿vale? El resto de casa que queda, que tampoco ver un vídeo de saqueo, no, no creo que. Que os haga mucha ilusión. Y, y nos vemos ahora en un ratillo. Y a ver qué hacemos. Bueno, pues ahora sí que ya lo tenemos todo completamente saqueado. Así que nos meteremos en casa. Y a seguir construyendo. Tendríamos que mirar el, el búnker. Lo que pasa es que... Para, hombre, para. Leches. Tendríamos que echar un vistazo al búnker por el tema de la caja de armas, sobre todo. Y por el, las librerías, que hay dos o tres librerías ahí que nos podrían venir muy bien. Pero ya se nos está haciendo de noche. Y tenemos que seguir con la construcción de nuestra base y la construcción de la. ¡Ay, <coughs> madre mía! De la nueva, del nuevo sistema de. de las hordas, ¿no? Para pasar las hordas. Lo malo. Que esta semana. Bueno, este vídeo ha sido un poco. relajado, ¿no? de más, pero bueno. Eh, para esta semana, o, o sea, vosotros habéis visto a lo mejor 30 minutitos de vídeo, ¿vale? Pero yo llevo grabando el vídeo. Mira, a estas las tenía que matar, voy a aprovechar. Eh, yo llevo grabando aquí con la construcción y todo el tema. Dos horas. Dos horas y algo. Vale. Eh. Es eh, unas jiringuillas. Giri mira tú. Eh, entonces, ¿qué pasa? Que. Yo no dispongo de ese tiempo actualmente para ponerme a grabar, entonces no sé cómo voy a hacer para teneros un vídeo todos los días de la semana. Lo voy a tener bastante complicado porque todos los vídeos que me quedan por hacer eh, me llevan bastante tiempo hacerlos. Entonces no sé muy bien cómo me lo voy a, a plantear. No sé si hacer los vídeos construyendo y, y hablando con vosotros en lo que estoy construyendo en vez de meteros tantos cortes. Para, para intentar sacar vídeo, pero es que tampoco me apetece sacar vídeos tan pochos. Por ejemplo, como este. Este para mí sí, ha sido un vídeo demasiado pocho. Y, y lo, lo subo porque, porque no tengo más material. Es lo, lo, que, lo que tengo actualmente, ¿vale? Pero si no, me, no lo hubiese subido. Cualquier otro día, hubiese descartado este día. Y, y hecho un vídeo del día siguiente. Y os explicaría lo que hice hoy. Y ya no tendríais que, que verlo. Entonces, no sé, chicos. Ponedme un poco por los comentarios. ¿Qué os parece? Porque si no, a lo mejor lo que hago es eh, hacer vídeos salteados lunes, miércoles y viernes. Esta semana, nada más. Eh, por el tema de la construcción y tal. O si queréis que me ponga a construir y hable con vosotros mientras que estoy construyendo, me lo ponéis por los comentarios. Que sabéis si yo me fío más de vuestros comentarios que de ninguna otra cosa. Y así vemos lo que, lo que podemos ir haciendo, ¿vale? Durante, durante la semana. Tengo un par de juegos también que tengo grabados ya, que os puedo enseñar durante la semana, ¿vale? Son otros juegos que, que simplemente los grabé hace, hace un tiempecillo y los tengo ahí grabados. Y también os lo puedo subir, mirad a lo mejor el martes, por ejemplo, y el jueves intentar subiros esos dos vídeos que ya los tengo grabados, ya los tengo hechos. No sé, ponedme un poquito por los comentarios, ya que los que habéis llegado hasta aquí, hasta el final del vídeo, sois lo, los que estáis ahí asiduamente, que veis los vídeos completamente hasta el final, ¿vale? Así que eh, ponedme vuestra opinión ahí por, por los comentarios. También el viernes, si no me equivoco, el viernes también haremos algún... Probablemente hagamos un directillo también el viernes, ¿vale? Puede ser, probable, que, que, que pueda llegar a hacerlo. Ando un poquito justito de tiempo esta, esta semanita. Pero bueno, intentaremos sacar el tiempo, ni que sea debajo de las piedras. Así que nada, chicos, vamos a ir dejando el vídeo por aquí. Espero que no se hiciera demasiado corto, que no se hiciese demasiado corto. Eh, y espero que os haya gustado. Ya sabéis, si os ha gustado, me lo dejáis ahí reflejado con un buen like en los comentarios. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Dale like! ¡Dale like!